Muy buenas noches, estimados y estimadas amigas, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa, el programa de todo, La Verdad Sea Dicha. En un día lluvioso, en una semana con mucho movimiento de retorno de los escolares a clase, con la presencia de la lluvia, que marca precisamente y nos recuerda que estamos en un periodo estacional como es el invierno. Pero frente a la lluvia hay que protegerse, hay que tener los resguardos, no arriesgarse, sobre todo los conductores, tener cuidado en la conducción, en el retorno a los hogares, en fin. Hay que tomar los resguardos, hay que ser precavido y prudente. Así que con esa recomendación partimos hoy día nuestro programa, estimados amigos, estimadas amigas, queridos televidentes, que nos ven toda la semana, que nos escriben, que nos hacen comentarios respecto de los temas que estamos tratando. Y hemos tratado temas muy interesantes que hoy día seguramente vamos a seguir profundizando. Y para ello tenemos hoy día, como siempre ya, como se está haciendo habitual, a nuestro panelista invitado. Me refiero a nuestro estimado Claudio el Apóstol, que hoy día está conectado en forma virtual. Querido Claudio, muy buenas noches, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal, Ulises? Buenas noches. Buenas noches a los señores televidentes en este viernes que estamos viviendo ya terminando la semana. Así que, bueno, saludarlos a todos y esperar que el programa tenga un aporte a lo que está sucediendo en la contingencia. Yo creo la palabra que estoy ocupando, la contingencia brutal que estamos viviendo hoy día, y te insisto un poco más, y no voy a perder esa palabra, estimado Ulises, lo que significa la fe pública hoy día en Chile. Yo creo que estamos en un tema de mucho riesgo, de mucho riesgo. No tengo un recuerdo, salvo la década del 70, el 70-73, no tengo un recuerdo de estar viviendo una situación de este tipo, en cuanto a la absoluta pérdida de la fe pública en lo que significan las instituciones y todo lo que está pasando hoy día en Chile. Creo que es muy grave lo que está ocurriendo. Sí, lamentablemente, Claudio, no son buenas noticias las que podemos entregar o comentar o analizar respecto de lo relacionado con lo público, con la gestión pública, con el gobierno, con este concepto que nosotros hemos venido comentando y trabajando, como es precisamente el concepto de la fe pública, el creer que aquellos que gestionan, que tienen la responsabilidad de administrar lo público, que está al servicio de todos, hoy día esté severamente cuestionado, producto de una serie de situaciones que se han venido encadenando. Hemos partido comentando hace ya varias semanas este tema del fraude del traspaso de fondos a las fundaciones, que ha venido arrastrando, Claudio, estimados televidentes, a muchas autoridades políticas de diferentes gobiernos regionales a ser cuestionados frente a la administración y entrega de estos recursos. Hemos sabido a través de la propia información de los diferentes medios de prensa como muchos gobiernos regionales hoy día están diciendo de que se entregaron mal los recursos a fundaciones y están terminando abruptamente los convenios que ya tenían firmados para pedir que se reembolsen, estimado televidente Claudio, los recursos que habían sido asignados en forma regular. Es decir, si no hay una denuncia de una valiente funcionaria en el norte, para ser más preciso, en Antofagasta, del Ministerio de la Vivienda,
que le sonó raro toda esta cosa de las entregas de recursos a fundaciones que no tenían nada que ver en su accionar permanente y normal, y estaban recibiendo recursos para reparaciones de viviendas cuando ellos se dedicaban a otras cosas. Si no hay esta denuncia de esta funcionaria, la realidad es que no nos enteramos de esta profunda situación irregular que está sucediendo, Claudio, en todo el país prácticamente. Sí, y esto fíjate que yo creo que hay que empezar a transmitir, Ulises, que el sector que hoy día nos está gobernando, que es de una izquierda muy ideologizada, para ellos el hacer lo que están haciendo no afecta a su conciencia. Ellos se sienten, ellos creen que lo que están haciendo es lo que se debe armar para poder entonces generar esta lucha política que ellos tienen para tomar el control del poder de aquí para adelante. O sea, aquí aquí yo partí diciendo que estamos en un tema muy riesgoso hoy día en Chile. Y este es uno de los temas. Estas personas creen y están convencidas de que el tomar los dineros de las maneras como se están tomando, de generar este tipo de resguardos para tener un mayor botín para cuando puedan trabajar, cuando no estén en el poder, porque finalmente lo que ellos buscan es estar en el poder para siempre. No olviden ustedes que existen hoy día dictaduras como la dictadura cubana, que ya lleva 60 años y no tiene ningún rastrojo de querer salir. Esto es lo mismo, señores televidentes, esto es lo mismo. Y por favor, convénzanse, esto es lo mismo. Lo que ocurre es que está disfrazado de un montón de frases y de personeros que hablan de una manera distinta y que están diciendo algo en algún momento y hoy día están relatando todo lo contrario. Pero eso es para no creer. Entonces hoy, cuando nosotros vemos todas estas cosas que están ocurriendo, cuando uno ha estudiado un poco las cosas que han pasado antes, esto la verdad que no nos sorprende. No nos sorprende. Es lo que ellos manejan, es el de estar dando una información que no corresponde. Imagínense estas leyes que hablan de que vamos a sancionar lo que ellos consideran que no corresponde. Entonces, al hacer esto, las personas cada vez se van silenciando más. Y hoy día vemos a una oposición que, a mi juicio, yo la veo todavía debilitada, estimado Ulises. Yo creo que una situación como esta, en un gobierno diferente al como estamos ahora, esto de lo que ocurrió hoy día en la mañana o anoche, el tema de los robos de los computadores, independiente de lo que sea, de lo que ocurra, es una cuestión muy sospechosa. Yo les pediría, por favor, que dejen de jugar con la inteligencia de los chilenos o de la mayoría de los chilenos. Si esto es una situación muy sospechosa, no tiene ninguna cabida lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, afortunadamente las redes sociales y algunos comunicadores ya están dando que hablar en esto, y esto empieza a ser muy serio. Entonces, cuando uno enfoca y ve lo que está ocurriendo, esto es peligroso lo que está pasando. Hoy por hoy, yo creo que el ministro Giorgio Jackson, hace rato que yo personalmente lo vengo diciendo, el ministro Giorgio Jackson tiene que pagar el costo político y no puede seguir más en el gobierno. Y yo creo que ya está bueno ya. Y el otro ministro que creo que tampoco corresponde que siga en este gobierno es el ministro Montes, el ministro de la Vivienda, que ya va a tocar un tema de vivienda en un rato más con Ulises. Eso es un poco la parte del comentario que quería hacer en este minuto, estimado Ulises. Fíjate, Claudio, de que el ex senador Alejandro Navarro hace un comentario a través de Twitter donde dice: hacer una llamada a un animador de TV y dar cuenta del extraño robo de los 23 computadores más la caja fuerte del ministro Jackson me recuerda Watergate y Nixon. Este no es un síntoma, es la enfermedad. Y el presidente Boric debe dejar de lado sus razones personales y asumir las razones de Estado antes de que sea demasiado tarde. Esto lo advertimos el 26 de junio en el artículo las fundaciones que pueden fundir al gobierno y lo están fundiendo. O sea, me parece que Navarro hace un comentario que nosotros ya habíamos hablado, fíjate. Creo que tú fuiste en uno de los programas que dijiste, esto se parece al caso cuando el presidente
exactamente, tuvo que renunciar. No estoy hablando de que el presidente aquí vaya a renunciar, la realidad es que no tengo los antecedentes completos, pero así como esto se está encaminando, la realidad es que aquí hay ministros que no deben estar en el ministerio. Y sin duda que uno de los más cuestionados es Jackson. ¿Qué duda cabe? Sí. Ahora aparece esta vinculación en que él ha estado presente en toda esta trama. Si lo grave es que, o sea, aquí basta sumar 2 más 2. Está el tema de las fundaciones, donde quién es la figura a la cual se le responsabiliza de todo esto, por todos, digamos, es al señor Jackson. Y ahora apareció este tema del robo de computadores, de una caja fuerte, de una persona que se hace pasar por el ministro, o el pariente del ministro, ya no tengo tan claro, porque había tanta información respecto a esto, y con una cosa tan burda, es decir, existen guardias dentro de un edificio gubernamental que no son capaces de verificar la identidad de quien dice ser. Y le entregan 23 computadores y una caja fuerte. O sea, no sé qué más podrían haber sacado que estos guardias le entregaran así de fácil, digamos. O sea, es como para contratar a estos guardias. Es una cosa increíble, estimado televidente. Cuando uno escucha esta información, la realidad es que como que nada calza, digamos, ¿ya? Y luego se descubre a una persona que tiene los 23 computadores, no está la caja fuerte. Es una cosa que en realidad uno puede sacar muchas conclusiones. Pero de verdad, a mí me parece gravísimo lo que está pasando. Me parece gravísimo lo que está pasando. Sí, lo que pasa es que el planteamiento como está, estimado Ulises, imagínate, ¿tú crees realmente que un guardia no va a preguntar en un ministerio quién viene entrando, salvo que haya tenido una instrucción de que deje pasar a la gente tal cual como llegaron nomás? ¿Tú crees que un guardia no va a preguntar? No, yo he estado, eso, tú es también que, has estado. Es que por eso te digo que es que lo más extraño en edificios públicos. Ha estado en edificios públicos tú y yo también, y los guardias preguntan, ¿con quién quiere hablar usted? Llaman por teléfono, toman el citófono, hay todo un protocolo. Hoy día hay, fíjate que con el tema de la pandemia se generó otro protocolo, mucho más exigente aún. Entonces, la verdad que no, yo no creo nada de lo que está. Y la verdad que redundar en esto es como, es algo que ya fastidia mucho lo que está pasando. Así que, mira, lo que pasa, no le creo nada al señor Jackson. Sí, para terminar así lo que está ocurriendo hoy día. Y yo creo que el señor Boric sabe todo. Ya, no, los presidentes normalmente saben todo, estimado Liz. No me vengan con la historia que no lo saben. Saben todo. La realidad es que esto es una crisis compleja que estamos viviendo a nivel de las diferentes áreas de este gobierno. Es una crisis que raya lo absurdo. De verdad, es una cosa increíble. Es decir, esto parte con una historia por... ¿Cómo debe ser el fastidio que un funcionario de carrera denuncia esta cuestión? O sea, yo siento que aquí hay un fastidio tremendo de muchos funcionarios públicos que son gente de carrera, que son gente honesta, que tratan de aportar para sacar adelante este país, pero cuando ven todo esto que está sucediendo, seguramente con personas que trabajan en estas entidades, en estos ministerios, que no hacen nada, que son parte de esos 90.000 y tantos que se contrataron, que dan vueltas y vueltas en las oficinas, que están tomando café, que salen, que finalmente son cero aporte, porque finalmente lo que hacen es ser actores políticos, gestores políticos, ¿ya? Para el gobierno de turno. Y
Y en lo que tiene que ver con el trabajo duro, que es lo que tiene que ver con salir a terreno y ver las situaciones, solucionar y tomar decisiones, no tiene la más remota idea de lo que sucede. Porque Así es. en la mayoría de los casos son personas que pululan por diferentes ministerios mientras dura el gobierno, porque no funciona en uno, lo sacan en otro y vemos ministros que pasan de un ministerio a otro con una expertise increíble. ¿Ya? Entonces, ¿cuál debe ser el fastidio de estos funcionarios, de estas personas que finalmente están denunciando este tipo de cosas? ¿Ya? Entonces, de verdad Así es. siento que esto es grave, es muy grave. Yo no me acuerdo que en ninguno de los gobiernos que hemos tenido habíamos visto una situación de esta naturaleza. No, para nada, no, 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 este nivel no. De Este nivel verdad. no, y el nivel de soberbia, ignorancia. O sea, hoy día todo el tema de las pensiones, que lo está liderando, entre comillas, la ministra Jara del Trabajo, que la verdad que cuando yo la escucho, chuta, estamos peligrando el tema de las pensiones con una persona como ella, porque la verdad que desconoce bastante lo que significa un sistema de pensiones, un tema económico, qué es lo que significan los flujos a 30 años, no desconoce todos esos temas. Entonces, no, hoy día estamos en manos de personas muy inoperantes que no tienen la capacidad técnica de manejar cifras menores, por decirlo de alguna forma, y solamente están en una operación política. Una operación política de cómo yo mantengo esto a través de lo que yo ya dije al principio, lo vengo diciendo hace mucho rato. Este tema de la izquierda que tenemos hoy día, ideologizada, lo que quiere es mantenerse y consolidarse en el poder para siempre. No, algunos años, para siempre. Esto para que la gente entienda que esto no es exageración lo que estoy diciendo yo. Esto es así, esa es su forma, ese es su plan de trabajo, y es lo que escribió Gramsci, es lo que han marcado las personas con las cuales ellos se atraen, son sus líderes, y esta gente lo que hace es destruir cosas que son básicas, y que cuando ustedes toman un libro de Gramsci se van a dar cuenta que están destruyendo tal cual como está pasando hoy día. Familia, tradiciones, valores los valores que tiene un país, la educación. Todo el tema de la religión, el tema de las creencias, todo eso empieza a destruirse poco a poco. Bueno, hoy día ya no es poco a poco, hoy día está absolutamente. Y si la gente no logra entender eso, si no salimos a defender eso, insisto, estamos complicados. Está complicado. El ataque a Occidente hoy día, a través de lo que es el marxismo en sí, hoy día es brutal, hoy, en el mundo. Y el foco del tema occidental, de esta cosa de la libertad, es Estados Unidos. Estados Unidos es el que está siendo atacado, y en un menor modo la Comunidad Económica Europea. Ustedes han visto lo que le ha pasado a Francia y otros países que hoy día están tomando decisiones muy drásticas respecto de inmigración, respecto de qué es lo que se respeta y qué no, etcétera. Hoy día se dieron cuenta que es una invasión a la cultura que ellos tenían, y que les están colocando otra manera de vivir en la cual la gran mayoría de la gente no lo quiere. La gente quiere libertad, quiere la vida, quiere tener la búsqueda propia de encontrar su felicidad con sus cosas propias. Nosotros, las personas, yo le pregunto al señor televidente que nos está escuchando, ¿por qué el Estado va a tener que definir dónde coloco yo a mi hijo, en qué colegio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pierdo esa libertad? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tiene que ser así? Y eso es muy de izquierda. Eso es muy de la izquierda de hoy día, de la que está gobernando hoy. ¿Por qué los fondos de pensiones voy a tener que entregar a parte de mi trabajo a personas que no conozco? O sea, yo se lo entregaría, de hecho, creo que todos, más o menos la mayoría, por lo menos yo, se lo entregaba a mi familia, no tengo ningún problema. Cero problema. Pero ¿por qué al resto de la gente? ¿Por qué? Si yo no la conozco. Y estamos hablando de valores muy altos, que si quieres, Ulises, lo planteamos un rato más y te puedo dimensionar el número de qué estamos hablando, porque ese es un tema que realmente la gente no lo logra medir bien. Pero cuando tenemos la medida, ahí la gente toma conocimiento, y te aseguro que este 70% que no quiere que sus fondos sean
nacionalizados, por darle o estatizados, ese número va a aumentar de un 80 a un 90%. O sea, la plata que uno trabaja es de uno, no es del resto de las personas. Eso es Ulises. Bueno, yo creo que ese tema lo vamos a revisar. Quiero cerrar un poco con algunos comentarios que han habido respecto de lo que pasó. Fíjate que el diputado Aedo, que es de acá de la región del Biobío, dice, este robo es lo más parecido a un robo que sucede en una federación de estudiantes y que todas las sospechas hay que despejarlas rápidamente. O sea, él hace una alusión clarísima respecto de su comentario, ¿ya? Es tan burdo esto que en realidad no da una lata decir que estamos comentando esto. Pero la pregunta es, ¿cuál es la finalidad de robar 23 computadores de oficinas que hoy día tienen relación con los hechos que están siendo investigados a nivel nacional, que es esta entrega de estos recursos a las fundaciones? ¿Ya? ¿Valen mucho esos computadores en el mercado o lo que vale es la información que ellos contienen? Que puede ser destruida, que puede ser modificada. La realidad es que puede pasar cualquier cosa cuando hay expertos, porque cuando uno ve que hay tres personas que ingresan a robar, quiere decir que detrás de ellos hay más personas. Por lo tanto, este es un robo absolutamente planificado con alguna intencionalidad que la investigación espero que la pueda aclarar. Nosotros podemos elucubrar hoy día, ¿ya? Pero el robo de 23 computadores en una oficina pública no tiene mucho sentido. No tiene mucho O sea, sentido, digamos, desde el punto de vista de lo que vale un computador, a eso me refiero. no, ¿Qué es lo que se roba? no Lo que tiene se ningún roba sentido. es la información que está ahí. Eso sí, eso tiene sentido. Y esa información o le sirve a alguien para conocer detalles o para destruirla, porque otra explicación no hay. Supuestamente la caja fuerte que se robaron tiene convenios, los convenios de este traspaso, es decir, todavía no está muy claro este tema. Entonces, es una cosa realmente que da para pensar y todo esto dentro del contexto de lo que ha ido pasando. Porque hubo otro robo de dos computadores también que está relacionado con el área de defensa y todavía no, esto no tiene mucho sentido. La realidad es que hay una trama que hay que revisar, ¿ya? Se comentó Así es. inicialmente que eso estaba relacionado, podría estar relacionado con este señor Andrade, que es uno de los directores de una de las fundaciones que está cuestionada, y que él, con plata de todos nosotros, le pagamos una capacitación en esta área de defensa, digamos, estratégica, que no sé para qué se la pagaron en realidad, porque él está No, no, dedicado a otras cosas, ¿no? el personaje experto en todo. Es una cosa Aparentemente. brutal. Este es un comando de la expertise, ¿ya? Sí, no, no, experto en todo y en nada, finalmente. No, Claro. pero lo que tú planteas, Ulises, el sentido claramente es el tema de la información. Y aquí es cuando yo te hablo de la fe pública, o sea, ¿qué? ¿La investigación? ¿Qué? ¿Quién está haciendo la investigación? El resultado que salga, estamos un 100% seguros de que lo que van a entregar es la absoluta verdad. Hoy día eso se perdió, Ulises, eso es lo lamentable. Ah, entonces hoy por hoy, esto es lo que a uno lo va complicando. Y esto, fíjate que la mirada para mí es para nuestros hijos, para nuestros nietos, en el caso mío, que cómo se va a arreglar este país. Este país era un país que se podía vivir razonablemente, si el mismo presidente Boris lo dijo en Europa.
Dijo, vivimos unos 30 años en los cuales Chile creció, disminuyó la pobreza, y ahí ustedes ven que se da otra voltereta al presidente, en el cual cambia absolutamente su discurso. Entonces, ¿a quién le creemos finalmente? ¿A quién se le cree hoy día? El problema que tenemos hoy día es fe pública, credibilidad. El presidente que tenemos hoy día no dice la verdad. No dice la verdad, dice lo que le conviene hoy día. ¿Y para qué? Para atraer inversionistas. Para atraer inversionistas acá a Chile. Tenemos un desplome de inversión en la minería un 42%. Chile es un país minero. Un desplome un 42%. Esto se va a notar el próximo año. Se va a notar el próximo año. Temas de empleo, temas de inversión, ese tipo de cosas. Eso es lo que empieza a ocurrir. Entonces, por favor, yo me acuerdo que en un minuto, hace como unos 3, 4, no, debe ser más tiempo, era antes de la pandemia, había un hashtag que decía, despierta Chile. Es hora de que ya despertemos. Si esto ya no va para más. No va para más. Entonces Chile ya está muy complicado. Arreglar esto van a ser 30 años más. No, no es que lo arreglemos mañana. Van a ser 30 años más. Esto es lo que sucede con este tipo de cosas. Las destrucciones son muy rápidas en todo tipo de cosas. El armar, el construir, es de mucho trabajo, es de un arduo trabajo. Lo que hizo la generación nuestra en estos 30 años fue un arduo trabajo de todas las personas que estábamos acá y que fuimos ninguneados por estos jóvenes idealistas, en el cual se nos dijo que ellos eran superiores moralmente. Miren la superioridad moral que tienen. De eso estamos hablando, ¿no? De eso es lo que estamos hablando. Entonces, hoy día, la verdad que yo conversar con una persona como ellos, no, yo ni siquiera perdería el tiempo. No, no, no tienen ningún tema de moral para poder conversar con esta gente. La señora, la diputada Orsini, pidiendo al Partido Socialista que Fidel Espinosa se tranquilice un poco en sus declaraciones. Eso se llama ley mordaza, para hacerlo rápido. Entendamos que aquí en Chile todavía puede hablar con libertad. Todavía se puede hablar con libertad. Y hoy día hay acciones para ir a una, entre comillas, ley mordaza. En eso estamos. La diputada Esther Orsini, cuando dice eso, es una ley mordaza. Así es. De eso se trata todo esto. Hay que entenderlo así. Bueno, Ulises. yo la realidad es que lo dije antes de las elecciones con mis círculos más próximos, que yo no estaba disponible para un nuevo experimento social en Chile. Y creo que muchos de mis amigos que me dijeron que yo era un extremo ya en mi apreciación, hoy día, cuando conversamos, reconocen que tenía razón. Porque esto es un experimento social. Y nosotros ya vivimos experimentos sociales como país. Y nos Tal cual. costó muy caro los experimentos sociales. Y los cambios económicos en este país también se hicieron a costa de muchos sacrificios de muchas personas que la pasaron muy mal, ¿ya? Por tanto, habíamos construido el camino para seguir creciendo y para seguir avanzando. Como todos los sistemas, hay que mejorar siempre. No nos podemos mirar el ombligo a Siempre. decir Sí. que está todo bien. Pero teníamos un sistema que estaba dando resultados, y esto no lo digo yo. Cada uno de los televidentes que nos está escuchando ha visto cómo su familia se han ido desarrollando. Que bemoles más, bemoles menos, pero finalmente lo que uno mira son los resultados. Entonces, cuando uno ve que esta cantidad de políticos pseudo o pseudos políticos, porque la realidad es que aquí tenemos gente que nunca ha tenido una experiencia real en política, han aparecido de la nada, ¿ya? Los han inventado. Pero lo más grave es que la gente que sí tenía experiencia creyó en esto. Sí, eso es lo más grave. Porque que un joven idealista vote por otro idealista, la realidad es que es parte de lo que puede pasar. Pero que una persona con experiencia, que vivió todo lo que ha sido el proceso político, económico, social de este país, crea en estos cantos de sirena, la realidad es que me parece gravísimo. Y finalmente Sí, han habido personas. tenemos lo que hoy día tenemos, ¿ya? Un sistema
que está haciendo agua por todos lados. Esto es peor que las inundaciones que tuvimos hace poco. Tenemos un gobierno que por donde uno lo empieza a revisar, está haciendo agua. Una descoordinación entre las diferentes áreas y ministerios increíble. ¿Ya? Fíjate que hoy día tenemos a un ministro de Justicia que se ha transformado en el vocero del gobierno, porque aparentemente es el único que tiene una mirada y una argumentación más apropiada para tratar de defender lo indefendible. ¿Eh? O para tratar de poner al piso algunas cosas que los demás, la realidad es que si uno ve la famosa vocera de gobierno ya no habla. ¿Ah? Ya no salen con ese ímpetu soberbio de que escuchábamos hasta hace muy poco tiempo en este gobierno. Entonces, la realidad es que esto hay que, estimados televidentes, nos tiene que hacer reflexionar respecto de cuáles son las responsabilidades cívicas que tenemos. Porque sí, efectivamente usted tiene la libertad, todos tenemos la libertad de elegir lo que queremos elegir. Pero cuando uno elige, tiene que pensar efectivamente las consecuencias de la decisión que estamos tomando. Y aquí habían elementos claros en su minuto para pensar que esto podría ser una situación muy compleja para nuestro país. Y esperamos que se aclare luego esto, porque tenemos a un país parado. Claudio, si con quien converse uno, la gente está asustada, no sabe qué es lo que viene, qué va a pasar mañana, con qué nos vamos a encontrar, con qué nueva noticia que afecta la credibilidad de este gobierno, y aquellos que tienen su platita no saben qué hacer con la plata, qué hago, la tengo en el banco, no la tengo en el banco, ¿dónde puedo invertir? ¿Qué garantías tengo de invertir? ¿Me compraré un terrenito? ¿Me compraré un vehículo para apoyar lo que estoy haciendo, mi pequeña pyme? Está complicado la situación, Claudio, el tema de televidentes. Así es. ¿Y qué es lo que podemos esperar a propósito de esto, Claudio, en lo económico? ¿Qué es lo que proyectas tú? Mira, hoy día tenemos algunas cosas que podrían empezar a ocurrir ya, porque creo que estamos ya en una... es que ya no podemos subir más la inflación. De hecho, la inflación está equilibrándose. Va a estar en torno al 8% a fin de año, lo cual 7-8%, lo cual si lo miramos de acuerdo a cómo era nuestro país, vamos a estar en un 130% más de lo que siempre teníamos. Es que lo que pasa es que ese es el análisis. Uno puede decir, claro, un 8 no es tanto. Sí, lo que pasa es que Chile era un país de un 3% en inflación. Así es. Era un país de inflación de países desarrollados. Uh-huh. Hoy día estamos en un país que no estamos llegando a un equilibrio. Y esto va a ser hoy día de que la tasa del Banco Central tiene que bajar. Eso es lo que se está especulando con mucha fuerza. Yo creo que va a ser así. Y eso va a significar finalmente que vamos a tener mejores tasas de trabajo en lo que es el tema de, sobre todo el tema de la vivienda, estimado Ulises. Fíjate que el déficit de vivienda hoy día es de 1.300.000 viviendas. El déficit de Chile de vivienda es de 1,3 millones de viviendas. Partimos a 600.000 y vamos al doble. Entonces eso tiene que generar una política pública de ordenar lo que significan las viviendas en Chile. Y hay un trabajo arduo ahí, ¿ya? Pero con un ministerio como el que tenemos, la verdad que es re complicado, porque no están preocupados de eso, están preocupados de hacer operación política. De eso están preocupados, y no están preocupados de este 1,3 millones de viviendas. Pero lo que sí quiero plantear en este punto es que si yo tengo una baja en la tasa del Banco Central, obviamente que el dinero para el Banco Comercial va a ser más económico y vamos a poder entonces ofertar una tasa más baja en el tema hipotecario, y hoy día entonces las personas van a poder efectivamente optar a una vivienda de acuerdo a las remuneraciones que tienen hoy día. Porque hoy día, que es el tema que yo me dedico,
Las consultas de compras de casa, la verdad que han bajado muchísimo, ¿ya? Y cuando uno conversa en las notarías tienen, si antes tenían 100 carpetas, hoy día tienen 40 en porcentaje. Es un poco lo que está pasando hoy. Entonces, el movimiento constructivo en Chile, en la zona, hoy día está en statu quo, ¿ya? Lo que tú acabas de decir, de invierto o no invierto. Entonces, ahora pregúntale eso al empresario que hace edificios, que hace vivienda, que tiene proyecciones con los distintos subsidios, hoy día se está demorando en hacer eso. Hay problemas de liquidez. La DIPRES no tiene la plata para pagar a un montón de cosas, digamos, ¿ya? Y una de esas es que no permite generar la rueda que hay que hacer para poder trabajar esto, y a veces no paga nomás, no paga y la empresa entra en quiebra. Y no podemos seguir haciendo departamentos y ese tipo de cosas para ir subsanando este punto, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia, señor televidente, del tema de la construcción? El tema de la construcción es una generadora altísima de mano de obra, altísima. Genera mucha mano de obra. Entonces, hoy día, nosotros con la construcción podríamos arreglar dos, tres puntos de ¿cómo se llama? De cesantía, claramente. Entonces, hoy día esa fortaleza no está presente. Entonces, esa podría ser una buena opción. Pero te insisto, Ulises, Chile va a estar estancado hasta el 17 de diciembre. Nosotros tenemos hoy día en camino una escritura, una nueva constitución, que eso hace que los que están invirtiendo, los que quieren hacer algo, los que estamos viendo alguna cuestión que armar, digamos, bueno, ¿cuál va a ser el marco de trabajo? ¿Cuál va a ser la certeza jurídica de lo que vamos a armar? ¿Cuál va a ser la certeza económica futura? Entonces, hoy eso no está claro. Entonces, por lo tanto, de nuevo entramos en un ralentí de lo que nos veníamos haciendo hace 2 años ya. Volvemos a estar en un año de nuevo en el cual no nos movemos tanto, hay una situación de generar una nueva constitución y eso se va a resolver el 17 de diciembre. Quiera Dios que lo que se resuelva ese día sea lo que finalmente se haga. Y no volvamos de nuevo con esta cosa de que hay que hacer una constitución nueva. Sí, y ya está bueno, ya hemos gastado mucho dinero, mucho tiempo, mucha energía en esto. Entonces, yo creo que esto creo que es la última. O sea, ya no podemos seguir más con este tipo de jugarretas políticas, porque finalmente esto es la situación del mundo político empresarial, de las grandes cúpulas. Este es un tema político, ¿ya? En el cual el grupo de autoridades que tenemos define y decide seguir en algo que quizá si se hubiese hecho la consulta, por ejemplo, Ulises, capaz que la gente hubiese dicho, ¿sabes qué? En un 60% dice, ¿sabes qué? No quiero seguir con esto, quiero ya empezar a trabajar. El tema económico es muy importante en un país, es muy importante. Bueno, como todas las cosas que suceden, Claudio, finalmente uno se empieza a analizar. Todo esto es impuesto por un grupo que es el que tiene la voz, el que tiene la capacidad de presionar, el que toma las decisiones finalmente bajo ese concepto. Si uno le pregunta, como tú dices, a las personas hoy día, nadie está preocupado del tema constitucional. No, Solo nadie. aquellos No, grupos de interés que viven un poco de este sistema, ¿verdad? Pero la gente común y corriente, la realidad es que no tiene idea qué es lo que está pasando con el tema constitucional. ¿A qué se está llegando con esto? Ahora, no. ¿qué vamos a tener finalmente? Ojalá que tengamos algo que sea moderno y que permita tener una alternativa a una constitución que represente el sentir del desarrollo de este país, ¿ya? Con elementos claros, no con cosas etéreas, con cuestiones que dejan en el aire, situaciones que finalmente terminan en un enfrentamiento de ideas y no en una creación de condiciones para que las personas de este país podamos vivir tranquilos, pensando en que tenemos un país
que está pensando en desarrollar las riquezas que tenemos como país y que vayan en beneficio de todos. Entonces, hoy día, ¿qué le interesa a la persona? Parar la olla, tener las lucas para comprar todos los días en el negocio de la población o ir a hacer el pedido mensual al supermercado, tener la diferencial para comprar lo mismo, pero más caro todos los meses. ¿Ya? Porque cuando, estimados televidentes, la inflación está aumentando todos los meses, prácticamente todos los días los productos están aumentando de precio. Y eso usted lo sabe, la televidente que es dueña de casa, el dueño de casa, que va a hacer las compras y que el mes anterior gastó 100.000 o 50.000 y lleva la misma plata, sabe que no va a poder comprar lo mismo que había comprado el mes pasado, porque ya no le alcanza. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día en este contexto de desarrollo de un país que está trancado, en que nos hemos jugado todas las reservas que teníamos en prestaciones para todo el mundo, y ese para todo el mundo termina en un aprovechamiento de un alto porcentaje de personas que se acostumbraron a vivir de las prestaciones del Estado a través de los famosos bonos. Porque aquí, estimado Claudio, estimado televidente, hay personas que tienen mucho y que están recibiendo bonos. Y lo han detectado muchas veces. ¿Por qué? Porque no tienen nada a su nombre, porque no imponen, porque buscan el mecanismo para sacarle la vuelta al sistema y aparecer prácticamente como verdaderos indigentes. Y finalmente todos estamos aportando un pesito de nuestro bolsillo para pagarle a estos señores, po, ¿ya? Que disfrutan de la vida a costa de todos nosotros. Entonces, eso, la realidad es que uno lo tiene medio atorado, ¿ya? Que se burlan, finalmente terminan burlándose de aquellos que realmente tienen necesidades. Y fíjate, Claudio, que las personas que tienen más necesidades son las que menos reclaman. Porque son personas que han tratado de salir a flote solo y les da vergüenza a veces ir a pedir la ayuda. ¿Ya? Los otros que son cara de palo, que andan buscando dónde poder obtener los beneficios. Yo siempre reclamaba cuando era concejal, tanto en Concepción como en Chiguayante, que siempre eran los mismos que llegaban a pedir los beneficios. Yo decía, oye, pero ¿cómo no va a haber más gente que tengan necesidades? ¿Cómo van a ser todos ustedes que siempre tengan acceso a esto? Entonces, la realidad es que uno se cansa de esta cuestión. Y hoy día que estamos... Eso es una empresa hoy. Eso es algo que ya está... Funciona, como tú lo acabas de decir, son las mismas personas. Tienen clarísimo cómo se manejan con las fichas, cómo los miden, etcétera. O sea, todo eso ellos lo saben hacer muy bien. En este tema de impuestos, es bueno decirle a los televidentes que por el solo concepto del IVA, y quizá para todos nosotros que estamos acá, por el solo concepto del IVA, nosotros pagamos 2,2 meses de nuestros ingresos. 2,2 meses. O sea, de los 12 meses que nosotros tenemos ingresos, 2,2 meses son IVA. El IVA, señor televidente, va directo a la administración gubernamental. O sea, eso significa que usted tiene hoy día 9,8 meses de ingresos de los que usted trabajó. Y a eso después empecemos a sacarle todo el impuesto a la renta, todo lo que viene después. Pero ya con eso usted tenga claro que todo lo que usted trabaja, 2,2 meses, se van a la administración estatal. Y hoy día usted ha visto cómo se está administrando. Lo otro que te quería comentar respecto a la Constitución, estimado Ulises, es que tú sabes que el derecho constitucional se dicta en las universidades en un semestre, o a veces dos semestres. O sea, alumnos
dedicados y que van a ser abogados estudian al menos un semestre de Derecho Constitucional. A nosotros, a los 14 millones de habitantes, se nos va a entregar un texto con un plazo de un mes, no sé, un mes y medio, póngale harto, póngale 3 meses, para hacer un análisis de lo que usted va a votar. Y usted se dedica, no sé, a flete, se dedica a otras cosas. La verdad que mantener este tipo de cosas y explicar bien lo que es una constitución es una cosa compleja, es una cosa que va más allá de los tiempos que nosotros tenemos hoy. Entonces, ¿por qué quiero plantear esto? Porque redundar de nuevo en que la votación que salga el 17 de diciembre, hacer otro estudio de constitución, de que queremos una constitución, la verdad que nos vamos a gastar mucha plata. Yo les diría a los señores televidentes que de una vez por todas empiecen a través de redes sociales, a través de conversar con la gente, de que no estamos con, no están los bollos para el horno, los hornos para bollo, no sé cómo es el dicho, pero no estamos como para hacer otro proceso constitucional. No estamos. Yo quisiera eso dejarlo súper claro en este programa, Ulises. No nos da para otro. O sea, no nos da para este, pero para otro ya definitivamente es una locura. Es una locura seguir con eso. Eso es, creo yo, con este tema de que la Constitución no la quiere la gente. La gente está preocupada de la seguridad, lo que tú muy bien planteas, de tener el ingreso para fin de mes, que lo manejan muy bien las personas que están a cargo del control de su casa, el tema económico. La gente no le interesa la seguridad, le interesa que su hijo llegue a la casa después de salir de la universidad en la noche, o después de salir de una fiesta. Así, ¿por qué no? Nuestra juventud, si nosotros también fuimos jóvenes, nos gustaba ir a fiestas. Yo me acuerdo que volvíamos tranquilos a la casa. Hoy día no es tan así, Ulises. No es así. No, para nada. Entonces, ¿no es cierto que no es así? Yo me acuerdo Absolutamente. cuando salía, cuando éramos último modelo, Ulises, yo también fui último modelo, llegábamos tranquilos a nuestras casas. A las 2, 3 de la madrugada no pasaba nada. No pasaba absolutamente nada. Entonces, hoy por hoy Chile cambió muy fuerte. Chile está muy cambiado. El tema de seguridad es uno de los temas. Fíjate, Claudio, Eso, Ulises. a propósito de este tema de seguridad. Esta semana un carabinero fue Tres. asaltado o intentaron asaltarlo tres delincuentes y él finalmente con su arma personal le dispara y mató a dos, a un carabinero en el centro de Santiago, digamos, ¿verdad? Que se iba a esa hora de 2 o 3 de la mañana, después de haber salido del trabajo a su casa. Vamos a tener que andar con armas para andar transitando en la ciudad. Vamos a tener Bueno, que transformarnos en el antiguo oeste americano. Es decir, si ese señor no hubiese andado con un arma, la realidad es que los tipos lo habrían asaltado y lo habrían ultimado, a lo mejor lo matan. Porque él saca su arma cuando estos tipos sacan armas blancas para atacarlo, aparte que ya lo habían golpeado. Hubiese sido un transeúnte común y corriente, que por algún Bueno, motivo transita a esa hora, ¿ya? Lo matan. Como mataron a no, otro si usted no es señor. esa idea. Como mataron a otro señor en Santiago también esta semana, que salió a defender a una vecina que estaba esperando el bus y que la estaban asaltando y lo acuchillaron y lo mataron. O sea, Mira, fíjate que hoy día tú no podés defender a la gente, Ulises. pero O es que no. sea, mi recomendación es que si usted ve un asalto, no, llame a Carabinero y usted, lo siento, pero estoy corriendo con la vida mía también. Pero Lamentablemente está así hoy día. Entonces no podemos hacer mucho. No podemos hacer mucho, ¿no? Así que muy, muy triste lo que comenta Ulises. Muy, muy complicado. es que es Muy complicado. increíble, Claudio, es increíble, estimado televidente. Fíjese que esta semana asaltaron la caja de compensación Los Héroes de Hualpén y la escapada quemaron dos vehículos ahí en la avenida Colón y otro vehículo un poco más allá, un camión pequeño. Y los vehículos, los dueños de esos vehículos,
aparentemente cuando ven en la televisión que se están quemando, ahí reconocen su auto que los habían robado. Entonces, esta sensación de impunidad, si eso es, si esto es cuando el delincuente siente que no pasa nada, que la justicia no actúa, que las leyes son blandas, que va a tener un recoveco legal, ya, una argucia legal para tener una pena mínima y va a poder salir, y aquellos que roban van a, y no le encuentran lo robado, van a salir y van a quedar incluso con dinero para seguir delinquiendo. Entonces es muy fácil meterse en este mundo delictual, po. Si te sale costo cero, po. ¿No? No, 10-0, sí. No pasa nada, no No les pasa pasa nada, nada. Por eso que no les pasa un nada. gobierno, una administración tiene que dar señales claras respecto a la autoridad. Porque cuando un sistema es duro respecto a este tipo de cosas y no acepta este tipo de cosas, aquel que quiere delinquir sabe que la va a pagar cara y la piensa dos veces. Bueno. Sí, Pero bueno, cuando... pero es un poco la tendencia socialista que tenemos hoy día en el mundo, Ulises. Lo que pasa es que el tema del derecho humano hoy día lo genera hacia el victimario. Eso es lo que está sucediendo. Y la víctima queda sin defensa. Hoy día tenemos en Chile un esquema en el cual el victimario es el que está defendido, pagado por nosotros, el que hace el asalto, y la víctima, bueno, no sé cómo se defiende, pero está complicada. Entonces, hoy por hoy eso es complejo, el cómo hacerlo. Es más, la gente hoy día ya ni siquiera hace las denuncias porque sabe que no va a pasar nada. Entonces, claro, el titular del diario, bajaron las denuncias de robos y homicidios. Es el titular. Pero bajaron porque la gente ya no hace las denuncias, porque sabe que no sacan nada. Eso es lo que pasó. No es porque no hayan cosas, sino que bajaron por eso. Eso es lo que sucede. Oye, Ulises, ¿te parece que repitamos ese tema, esa idea de la pensión o no? Sí, hagámoslo porque ya vamos a estar terminando el programa, nos quedan muy pocos minutos, así que aprovechemos de comentar precisamente esto que muchos televidentes nos escribieron para decirnos que les parecía interesante la propuesta que tú habías planteado en el programa anterior, ¿ya? Refresquemos un poquito el tema, Claudio. Mira, el punto es el siguiente. Lo que pasa es que la mirada hoy día es que hay siempre estas mesas de comité de trabajo. Hoy día la lidera una ministra de trabajo que la verdad poco y nada sabe de pensiones. Y ese es el gran problema que tenemos hoy día. Nosotros tenemos ministros que no saben nada de nada, y eso es muy complejo. No hay nada más entretenido cuando uno trabaja con gente que sabe y uno puede hacer un pimponeo adecuado, de buen nivel. Pero acá la verdad que no hay mucho de eso. ¿Y qué es lo que ha ocurrido siempre con estas mesas? La mirada es muy cortoplacista, Ulises y señores televidentes. Entonces, la propuesta que yo planteaba es una propuesta a largo plazo. De hecho, el resultado de ella, yo voy a estar muerto. Eso es a 65 años más. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la propuesta realmente? En Chile nacen 200.000 personas, 200.000 niños vivos. Si usted, señor televidente, esta es la propuesta, coloca en ese niño una cuenta de ahorro, por llamarlo de alguna manera, de 3 millones de pesos, de 3 millones de pesos, a la vuelta de 65 años, de 65 años, ese chileno va a tener al menos, va a tener lo que es la plata hoy día que se llama la PGU, los 206 mil pesos, 210 mil pesos, dejémoslo. Va a tener como base la renta esta de solidaria, en la cual está asociada al nivel de pobreza en Chile. Al menos vamos a estar por sobre las líneas de pobreza en todos los habitantes chilenos en 65 años más. Esa es la idea que estoy proponiendo. Esa es la figura. A un valor de UF más 4, que es una cosa que es simple hacerlo. ¿Y quiénes lo harían? ¿Quiénes harían esto? Podría ser una licitación, en la cual la toma una compañía de seguro, una licitación estatal. Eso sí que yo lo haría al sector privado, porque el sector privado maneja mucho mejor los temas de intereses y de cómo manejar los dineros
en el mundo de la bolsa de comercio, en el mundo de las acciones, que lo que hace el gobierno, sino, sobre todo este gobierno, ¿ya? La verdad que las administraciones estatales no tienen esta capacidad de hacerlo, ¿ya? Esta cosa de los fondos estatales, este tipo de situaciones en las cuales se pretende de que, ¿se imaginan ustedes este fondo? Porque este fondo finalmente va a redundar en alrededor de 200 mil millones de dólares a la vuelta de 65 años, este fondo que se va a ir colocando. ¿Se imaginan ustedes en valor de hoy día? Da lo mismo que cuánto va a ser. ¿Se imaginan ustedes ese botín político manejado por una empresa estatal? O sea, habría un ministro para hacer una cosa de perogrullo, o sea, para hacer una cosa así como media dantesca. ¿Habría un ministro que estaría a cargo de estas platas? ¿O habría un presidente ejecutivo de los fondos de las personas recién nacidas? Llámela como usted quiera. Y eso sería un cargo político, no le quepa duda que sería un Y cargo un político. directorio seguramente integrado por Bueno, o muchos, sea, que también van a coloca todo lo que tú recibir. quieras y va a ser con el gobierno de turno. Por Claro. eso estas cosas tienen que ser licitadas, un tema privado, ¿ya? Ahora, Tiene que armarse de esa manera. Claudio, yo creo que en ese sentido también es sumamente importante que la regulación y el control de los entes que podrían administrar esto, y esto tiene que ver también con la futura modificación de la ley de pensiones, ¿no es cierto? Tiene que estar muy transparente y claro lo que significa los costos de administración. Porque nada es gratis. Es decir, No, nada gratis. ninguna persona trabaja por cero. Todo el mundo trabaja por una renta que tiene que ver con una relación equilibrada entre el trabajo que aporta, el servicio que realiza y el costo de ese servicio, ¿ya? Y Entonces, uno de tal los cual. grandes temas de las AFP ha sido precisamente el cuestionamiento a las utilidades que han tenido estas La entidades AFP, administradoras, ¿ya? hay que aclarar algo, Ulises. La AFP manejan una comisión que va desde un 0,6 más o menos a 1,48. Y que tú defines, tú como persona libre que vive en Chile, escoges la AFP que tú quieras, ¿ya? Pero las AFP no es que tengan una utilidad. De hecho, la utilidad de la plata que tú tienes en los fondos es una utilidad que queda en tu fondo. Mi fondo se multiplicó por 3,4 porque yo me preocupé de hacerlo, ¿ya? Por 3,4. Eso es lo que yo logré con el manejo que yo hice con mis fondos. Eso fue, y la verdad que la AFP en la cual yo coloqué las plata fue una muy buena administradora de fondos de pensiones. Se pudo manejar de buena manera eso. Lo que cobra una AFP es una comisión de trabajo, de que tienes que pagar los arriendos de oficina, los papeles, la información, el software que va a llegar esto, la información que se le entrega a los clientes, el pago a los distintos ejecutivos, los ejecutivos de venta, bueno, la calefacción, la luz, el lápiz, No, todo lo no, que se le entrega a una oficina, eso ¿ya? está claro. Yo creo que todos los televidentes entienden, digamos, que aquí hay Sí, costos fijos pero que toda administración, que todo eso es. negocio tiene, digamos, y que por eso es muy importante transparentar esta cuestión. Porque Por supuesto. aquí, si el sistema que tiene que ver con algo tan importante como es la administración de los fondos, que son la alternativa de calidad de vida de una persona en la última etapa de la vida, eso tiene que ser algo muy bien cuidado, ¿ya? Y muy claro y muy transparente desde el principio. Yo creo que ahí de nuevo entramos en esta relación de la fe pública, pero ahora yo diría el concepto de la fe privada, ¿ya? ¿Cómo yo Así es. creo que el privado que me administra estos recursos efectivamente lo hace de acuerdo a lo establecido y lo hace bien y yo no tengo desconfianza en él?
Porque todo esto, Claudio, Años corto. todo funciona en la vida dentro de lo que significa la confianza, ¿ya? Las relaciones de Por amistad, eso. las relaciones de pareja, las relaciones comerciales, en fin, todo en la vida tiene que ver con este concepto de la relación de confianza. El cliente que opera en un banco, que opera en una multitienda, que, en fin, debe tener una relación de confianza con él. A pesar que muchas veces la gente dice, bueno, yo lo hago porque no tengo alternativa y sé que a lo mejor voy a estar No, perdiendo, por eso. ¿no? Tiene que Pero haber. imagínense, Sí. muy de acuerdo, Luis, pero imagínense, tuviésemos en el tema de izquierda, la única alternativa que tenemos es el Estado. No, Lo que hay que hacer es hacer competir el sector privado. tenemos que tener un Si sistema tú no haces. mixto, Claudio. Claudio, el sistema mixto es lo único que te permite que tanto el Estado haga su trabajo de crear las condiciones para que aquellos que tienen la capacidad de generar riqueza, que no son los políticos, estimados televidentes, son No, aquellos que ellos la gastan. así es, aquellos que trabajan y saben trabajar en diferentes áreas de las riquezas que tenemos en la sociedad. Esa gente es la que tiene que tener la posibilidad de administrar y generar esta riqueza para poder ser administrada para todos. Pero claro, mira, este es un tema que lamentablemente nos topó ya el tiempo, y creo que vamos a volver a tocarlo en el programa, porque es un tema interesante y que además se nos viene con la reforma previsional, y ahí es donde vamos a tener que probablemente tener algunos invitados para ir conversando también, haciendo un pimponeo con esto. Mira, Para que usted. solo ¿Sí? decir un punto, Luis, es que esta idea genera un gasto en el menos del 1%, el 0,93% del presupuesto anual Sí. de Chile. Sí. Eso es. Entonces, eso es clave tenerlo claro. Perfecto. Bueno, Así que Claudito. tendríamos que crear una solución a largo plazo. Me parece una interesante idea, como toda la suya. Y despídase, pues, despídase de nuestros televidentes porque ya llegamos al Ah. término del programa. Ok, no, buenas noches a todos los televidentes. Esperamos que hayamos sido un aporte esta noche, junto con Ulises, en este viernes. Y a cuidarse, entiendo que se nos viene un fin de semana un poco complejo, así que. Por favor, a cuidarse en todo momento, manejar con cuidado y creo que nos estamos viendo el próximo jueves también, Ulises. Un gran abrazo a todos. Así es, la próxima semana nos veremos en una nueva edición de nuestro programa. No se olvide, viernes 22 horas, en la hora en que sale la edición principal del programa. También se repite en otros días, pero el viernes es el día en que emitimos el programa para todos ustedes. Así que muchas gracias, un saludo especial, Claudio, a nuestra estimada Jessica Flores, que ya viene en viaje de Ah, retorno bueno. a Chile y que probablemente la próxima semana va a estar nuevamente acá con nosotros en nuestro set, ¿ya? Así La que vamos a tener acá, sí. así es. Un abrazo afectuoso a todo el mundo, a cuidarse y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por confiar en nosotros y estar siempre apoyándonos y viéndonos a través de la televisión, de la transmisión de este programa a través del canal TV8, el canal de Concepción y de la región. Un abrazo afectuoso y nos vemos. Chao, Claudia. Chao, chao, Ulises. Buenas noches.